Vamos a hablar ahora de nuestra historia. Sí, la historia de nuestro estado. Porque la historia de Texas es desde antes de que existiera Texas, la historia de hombres y mujeres valientes que vencieron un ambiente hostil para crecer y sobre todo para prosperar. El fuerte Treviño Uribe es uno de esos escasos lugares que aún quedan en pie y que nos permiten asomarnos a una época en que sobrevivir era casi una labor diaria. Carlos Díaz nos tiene este reporte especial a continuación. En 2011, Noticias Univisión Laredo llegó a San Ignacio, en el condado Zapata, para atestiguar el lanzamiento del programa de restauración de este monumento nacional. Regresamos hace unos días para ver el trabajo que la Fundación River Pierce ha realizado en este tiempo. Christopher Rincón es director ejecutivo de la Fundación River Pierce y trabaja para que se recuerde el ambiente hostil que soportaron los primeros pobladores de esta parte del estado. Había muchos ataques de indígenas y después, cuando la vida se puso más calmada, entonces era la tormenta de la canícula, la sequía y varias otras cosas. Aquí es muy difícil sobrevivir. El fuerte es importante actualmente por varias razones. Una de ellas es que cuando se construyó la presa Falcón y subió el nivel del agua, muchos de los pueblos de la misma época desaparecieron. El fuerte Treviño Uribe y el resto de San Ignacio sobrevivieron, haciéndolo único. Principalmente por la altura, por el terreno, pero también porque la gente del pueblo, ellos tenían mucha fe que iban a ser protegidos por ese lugar. Aunque el fuerte estaba catalogado desde principios del siglo XX como monumento nacional, era poco conocido, pues era un domicilio privado. Ahora el reto es que quede lo más cercano posible a como estaba en su época de esplendor, con los detalles más importantes, como las troneras, desde donde, protegidos por el muro, se podían realizar disparos para rechazar ataques. El muro del sur del edificio, eso fue derrotado en 1960. Y hasta ahorita lo estamos componiendo, pero tenemos varias fotografías de 1936 que nos enseña dónde estaban las troneras. El fuerte fue creciendo poco a poco desde que se levantó el primer cuarto en 1830 hasta 1870, cuando se completó en la superficie que actualmente ocupa. Cuenta una maravillosa historia de retos personales que la gente aquí vivió a lo largo de un siglo, bajo una variedad de condiciones y cómo hicieron sus vidas más plenas. Fran Brisco, asesora en la reconstrucción, ya ha encontrado que los antiguos pobladores del fuerte dejaron para la posteridad un testimonio de sus sueños y aspiraciones. En paz y libertad volvemos. Una de las principales complicaciones fue encontrar albañiles que supieran manejar tanto el estuco como la piedra y la madera, casi de la misma manera que hace cerca de 200 años. Ellos están levantando el muro sur y terminan de darle lustre a los últimos detalles de la construcción, como el reloj de sol que corona la puerta. Por eso, una vez que esté restaurado, el fuerte no será un museo. O sea, no vamos a tener exposición de arte aquí adentro del edificio. El edificio y sus detalles van a ser la exhibición. Y algo que le dé la gente, que le dé pausa para meditar en todo lo que tuvieron que aguantar los antepasados. Noticias Univisión Laredo, Carlos Díaz.